Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Rosas, jugador de Real Estelí. Y enseguida les vamos a dar unas pautas para hacer unos ejercicios de pecho. Bueno, realmente es un ejercicio que en este caso va a fortalecer toda la zona alta de tu cuerpo. Creo que cualquier hombre, cualquier mujer, es importante que tenga toda esta zona, independientemente que no esté muy desarrollada, fuerte, porque yo creo que todo el mundo requerimos de la fortaleza de hombros y de pecho. Bueno, en este caso la idea es que los hagan en casa. Si tienen una banca, si tienen un banquito, una silla, la misma, algún murito alto les puede servir, y si no, en el mismo suelo. Siempre es muy importante la alimentación, el descanso. Creo que la persona que quiere comprometerse con el ejercicio tiene que ser muy disciplinado en ese sentido. Alimentación, descanso y, lógicamente, el ejercicio es una disciplina. Bueno, a continuación acompáñenme a hacer esta pequeña rutina de pecho. Vamos a dar ciertas pautas y ciertas explicaciones para que lo puedan desarrollar de mejor manera en su casa. Bueno, si en su casa tienen este tipo de ligas, sería importante utilizarlas. Hay diferentes resistencias, en este caso esta es un poco más dura, solo vamos a poner para el ejemplo. Previo a cualquier ejercicio es importantísimo el calentamiento. Dependiendo la zona que vayamos a ejercitar, creo que es importante siempre hacer un poquito de calentamiento para evitar lesiones en cualquier área. En este caso, como vamos a ejercitar el pecho, y eso, vamos a tratar de hacer un poco de movimientos en los brazos y un poco de calentamiento. Entonces, bueno, empezamos aquí. Solamente a calentar un poco. Como les repito, yo creo que todo el mundo ya tiene conocimiento de qué ejercicios son, pero vamos a dar aquí algunos tantos para que lo vayan haciendo. La movilidad en los hombros hacia adelante. La movilidad hacia atrás. Siempre que traten de girar completamente, ¿no?, lo que es esta parte. Aquí, con repeticiones y rebote, los dos brazos, repetimos nuevamente aquí. Les digo, es importante, de repente mucha gente brinca este pasito de calentamiento y por ahí pueden atraer lesiones, entonces es importante darse el tiempo. Creo que vale la pena. Son 2-3 minutitos posiblemente de calentamiento, pero es muy importante. Creo que en cualquier deporte, de repente uno menosprecia el calentamiento y eso, pero es importante. Independientemente que sea en casa, dense los minutitos y dense el tiempo. Podemos empezar a hacer unas pechadas para dar solamente el calentamiento y la movilidad. Recordemos que en el caso de las damas, de las mujeres, sé que no todo el mundo tiene la fortaleza para hacerlo así. Recuerden que tienen que poner sus rodillas, levantan la parte, y aquí es importante esto, ¿no? Para que también la mujer no deje de hacer estos ejercicios. Importante también saber que la separación entre las manos, la separación entre las manos y el ángulo que tengamos nosotros de los pies, incrementa la complejidad del ejercicio. Y en este caso, pues vamos a trabajar con varios ángulos y varias cosas. Por ejemplo, a la hora de abrir tus brazos, trabajas un poco más acá abierto; cerrando, trabajas un poco más el centro. El ángulo que tengas, puedes trabajar aquí la zona abajo, la zona alta. Si cierras, trabajas un poco más los tríceps. Bueno, vamos a explicar un poquito de eso. Como les comenté, la persona que pueda tener esto, la banda elástica. En este caso vamos a utilizar este aparato, pero lo pueden hacer en cualquier área de su casa que se pueda operar. En este caso vamos a trabajar, yo creo que a medida de cada quien. Si vas de cero, no abuses, porque el día de mañana vas a estar todo dolorido, ¿no?, con mucho dolor. Entonces es empezar de cero y empezar cada quien sabe. Si tú ya tienes el hábito de ejercitarte, puedes incrementar la intensidad, puedes incrementar la resistencia de las bandas, puedes incrementar la cantidad de repeticiones. En este caso vamos a hacerlo solamente aquí. Este es el movimiento, ¿no? De aquí al frente. Aquí estamos trabajando el área del pecho, la
estamos trabajando un poco de los hombros, ¿sí? Como les repito, o sea, va a haber personas que lo hagan 10, 15, 20 repeticiones, o como algunos lo mencionan, que se le llama al fallo, que es hasta que tú ya no puedas, pero en este caso vamos a hacer solamente para ver la mecánica del movimiento y lo que se tiene que hacer, ¿sí? Bueno, de aquí pasamos a la banquita. En este caso la banquita, les vuelvo a repetir, las personas que ya tengan ya fortaleza en su parte alta de su cuerpo, le voy a poner esto un poco más alto, incluso más alto, y eso va a desarrollar. En este caso vamos a hacerla con un poco de inclinación. Y lo mismo, la persona que tenga la fortaleza para hacer 15, 20, en este caso solo vamos a hacer 15, ¿sí? Aquí están las primeras 15, importante recordar, la espalda tiene que ir recta. Una línea todo tu cuerpo, tratar de mantenerla siempre. El descanso es importante respirar. Este, en este caso no es un ejercicio tan que te sofoque tanto, pero bueno, les vuelvo a repetir, va a haber personas que no tengan el trabajo previo de estarlo haciendo su primera vez, entonces empiecen con 10, series de 10, 4 repeticiones de cada ejercicio. Voy a ponerlos, en este caso ya hicimos el inclinado, ahora lo vamos a hacer en el suelo. Recuerden, importante mantener siempre recta la espalda con todo su cuerpo y empezar. Aquí vamos a cerrar un poco más los brazos, vamos a trabajar un poco más la zona de los tríceps y también el pecho, pero aquí, hacemos una forma aquí de trébol y bajamos. Vamos a repetir igual 15. Listo, 15, y enseguida vamos a hacer las pechadas que les mencioné para las damas, ¿no? Para las damas creo que es un poco más complicado el hecho de que hagan pechadas, entonces tienen esta opción, las rodillas, levantan un poco los pies, abren los brazos a la altura de sus hombros y hacerlas. Las pechadas en este caso, como les repito, pueden ser 10, 12, dependiendo la fortaleza de cada uno. Bueno, vamos a volver a repetir las series. El que tenga la fortaleza, hablo mucho de fortaleza porque es importante, no le puedo pedir a una persona que no venga haciendo ejercicio que haga la rutina completa, sería locura, y el día siguiente no va a querer nada. Pasa muy seguido en los gimnasios. En este caso es mantener tu cuerpo sano, más que por vanidad o por cualquier cosa, el hecho de mantenerte activo, el hecho de mantener a tu cuerpo siempre con ejercitándolo es importantísimo. Yo vi que lo tenemos que hacer en casa, pues qué mejor. De repente da un poco de pereza, pero es importante. Yo creo que vale la pena, al final de cuentas, esforzarte en tu casa. Todo el mundo tiene un espacio, todo el mundo tiene una banquita o un banco o una silla. Entonces, posiblemente no tenga la banda, pero para eso estamos dando una u otra opción. Entonces, vamos a seguir otra vez con la bandita. Como les comento, aquí es a medida de que cada uno de ustedes pueda hacer. Posiblemente la primera empezó haciendo 20, posiblemente la siguiente ya no va a ser 20, va a ser 18, pero hay que esforzarse, ¿no? Hay que dejarlo todo y hay que tratar de hacer las cosas bien. No se trata de maltratarse, se trata de fortalecer, se trata de mantenerse en buena forma, y eso es bueno siempre. Entonces, aquí le estamos haciendo algo para que ustedes vayan viendo. Este que estamos aquí recto un poquito, con la pierna enfrente como para el equilibrio. Y estamos
fortaleciendo toda esta área del pecho, estamos fortaleciendo los hombros, estamos fortaleciendo los brazos, el bíceps, el tríceps. Y bueno, en caso de que una persona considere que esa inclinación realmente no le está, no es que no le ayude porque le va a ayudar, no le está exigiendo demasiado, tiene la otra opción. O subir la inclinación para fortalecer otra área del pecho y lógicamente ponerle más dificultad. O el que tenga una bandita de estas, se la pasa por atrás, pone la misma inclinación y enseguida hágale resistencia y enseguida se pone a hacer las pechadas. En este caso vamos a hacer 10. Importante también saber la rapidez con la que se haga, o hacerlo lento también estás desarrollando fuerza o explosión o explosividad en tus músculos. Bueno, hicimos 10. Como les comento, el grado de inclinación, aparte de agregándole un poco de resistencia con la banda elástica, créanme que a cualquiera le va a servir. Por experimentado que sea en este caso, creo que le va a costar y le va a servir sobre todo. Vamos a hacer la pechada regular. Lo mismo pueden poner la banda, el que tenga la capacidad para hacerlo. Y si no, la pechada regular. Como les comento, empiezan con 15, empiezan con 20. Es importante posiblemente manejar la línea de 15 en el hombre, 10, 12. La mujer puede ser 12, 8, 10 o 12, 10, 8, perdón, y puedes hacer las 3 series, 3 repeticiones de esa cantidad. Vamos a hacer la siguiente que les comenté, era en este caso con esta pegada a los dedos aquí en el suelo y hacerla. Bueno, ahí están las siguientes, como les comentaba, en esta lo pueden comprobar, hacer 10, 12 y enseguida van a notar que sus tríceps están trabajando, que su pecho está trabajando. Esto lo pueden hacer, realmente lo pueden hacer cada tercer día y estar variando. Enseguida les vamos a estar dando más pautas de diferentes ejercicios para que los desarrollen en casa. Por favor, pechaditas, ¿te salen? A ver. En 1, 2, 3, muy bien, Cami. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Qué bárbaro, eso dice. Vamos a seguir con las pechadas para la mujer. Recuerden las rodillas. Brazos a la altura, a lo ancho de sus hombros y listo. Bueno, aquí estamos cerrando la segunda ronda, vamos por la tercera y última. Les vuelvo a repetir, pueden hacer de 3 a 4 rondas. Los ejercicios ustedes a consideración de cada uno le pueden ir incrementando. Van a empezar con el simple. Independientemente, hablé mucho de que la mujer no puede hacer eso. Hay mujeres que lo pueden hacer. Y habemos hombres que no podemos hacer la pechada. Entonces pueden empezar con esa. Se le llama así porque tiene menos complejidad, tiene menos resistencia. Y entonces por eso estamos dando la opción a la mujer. Pero también si el hombre no tiene esa fortaleza, puede empezar con esas pechadas. Vamos a hacerla, empezar la tercera. Es importante el descanso, pero como les comento, realmente no nos estamos exigiendo tanto, no son ejercicios que de tanto ahogo, sino más bien de fortaleza, y el que tenga la capacidad de estar haciendo constante le va a servir también, y el que no, un minuto, minuto y medio, minuto 15 segundos para recuperarse. Entre cada, importante resaltar, entre cada serie, entre cada ronda, pueden ustedes darle movilidad, porque es lógico que el músculo se va
poniendo duro, te va poniendo tenso, es importante darle movilidad para que así el músculo como que retome, ¿no? Otra vez la intensidad, un poco de estiramiento puede ser muy bueno también. Es importante antes, durante y después de los ejercicios, un poco de estiramiento. En este caso estamos trabajando la parte alta de nuestro cuerpo. Es importante estarle dando esa elasticidad para, como les comento, estar preparados para la última ronda, para el último round. Vamos a estar invitando a seguir nuestro canal de YouTube, Real Estelí, la página de Real Estelí, en todas nuestras redes. Importante saber que tenemos una diversidad grande de contenido, no solamente es fútbol, sino estamos hablando en este caso de temas importantes y creo que todo el mundo nos interesa. Empezamos la tercera y última ronda. Vamos a cerrar con esta inclinación. Importante la postura que manejen siempre, independientemente del cansancio, te va a evitar que te lastime la espalda o que estés haciendo un mal movimiento si tú mantienes la espalda bien recta y haciendo el movimiento bien. No tiene caso que vengas a hacer 50 pechadas y si tu postura es mala te vas a lastimar y no te está funcionando de la mejor manera. Entonces, tratar de mantenerla. Vamos a seguir con la pechada, que es sin inclinación. Lógicamente es la tercera ronda, que tenga que ser la cuarta, le va a costar más trabajo, el músculo se fatiga. Vamos a tratar de darle descanso entre ejercicio y ejercicio. Y recalcar nuevamente eso, la postura es importante para que no te lastime la espalda. En este caso trabajas todo, no solamente trabajas el pecho. Trabaja la espalda, estás trabajando el pecho, haces un mal movimiento y de repente te puede dar un jalón aquí atrás, un tirón. Y estás empezando y creo que una lesión no le vendría bien. La idea es mantenerse sano, la idea es invitarlos a que trabajen en sus casas y no provocarles una lesión. Así que, importante es el músculo cansado, si haces un mal movimiento, si le exiges de más, también tiende a lastimarse. Entonces hay que ser consciente, si yo no hago ejercicio comúnmente, empiecen de poco a poco. Uno le da pautas, pero también recalqué creo que 2-3 veces, que cada quien haga conciencia y que cada quien tiene conocimiento de qué tanto ejercicio hace en sus casas o independientemente en el gimnasio. Hoy día no podemos ir al gimnasio, entonces estamos dando estas pautas para que lo hagan en casa. Vamos con las pechadas regulares y con las manos cerradas, aquí. Bueno, estamos por cerrar. Invitarlos nuevamente a ejercitar en casa, a que se mantengan activos. Creo que este es un momento en el que debemos hacer lo posible por evitar salir, por disfrutar de nuestro hogar. Yo creo que también parte de disfrutar es estar ejercitando en casa, alimentarse bien, hidratarse, dormir bien. Aprovechen cada momento para compartir con sus familias. Y esto lo pueden hacer hasta con el que tenga la bendición de tener hijos, con su pareja, ejercitar juntos también es una buena opción. Vamos a cerrar con las pechadas, ya no voy a decir que la mujer, voy a hacer las pechadas fáciles o más sencillas de las tres. Vamos a invitar a Cami que cierre aquí conmigo, invitarlo. Vente Cami, ya te vas a poner a hacer pechado porque ahorita está reventado. Saludos, los invitamos nuevamente a que sigan nuestra página en YouTube, todas nuestras redes del Real Estelí.
vamos con buenos comentarios, con buen contenido y lo mejor para ustedes en este tiempo. Buena vibra.